Adriana, hablaste de la guerra del gas, contanos de eso para meternos en el tema, para ya hablar de lo que está sucediendo en Bolivia y bueno, obviamente hablar desde el feminismo, pero para que nos hagas una pequeña lección de historia. Eso pasó en el 2003, en el 2000. Son 16 años de la masacre del gas y habíamos escogido un presidente gringo que hablaba inglés porque era empresario, exitoso, minero, claro, no, o sea, desde la ingenuidad, ¿no?, de que los ricos no van a robar. Es terrible que 16 años después, por ejemplo, la Argentina haga lo mismo, escoja un empresario rico, claro, exitoso. Es terrible que pase lo mismo 16 años después, la incapacidad de tener una memoria política de las luchas, ¿no?, uh-huh, que vaya más allá de las fronteras. En la masacre del gas, la masacre para empezar fue al pueblo aymara, al Alto, que es un pueblo migrante aymara, como fue hoy 16 años después en el Ecuador, porque no han ido a masacrar ni a matar a gente en los barrios de los chetos, sino donde están los indios, o sea, las indias y los indios somos los que ponemos el cuerpo, ¿no? Entonces eso fue la masacre del gas y para nosotras fue un momento de definirnos como feministas porque la mayor parte de los muertos, por ejemplo, fueron los hombres, solo dos mujeres fueron asesinadas, después fueron tres, y eso nos hizo pensar que los compañeros también desde el machismo creen que las balas no les matan y son siempre los que ponen el cuerpo antes, son los que se agarran a piñas con los gendarmes, obviamente los van a detener y después nosotros, además de resistir, marchar, tenemos que ir a sacarlos de la policía y acompañarlos en todo el proceso judicial. Entonces fue una discusión para nosotras. Sí queremos enfrentarlos y sí queremos resistir, pero no los necesitamos muertos, no nos sirven muertos, nos sirven resistiendo. Y eso significa cuestionarse su machismo, su caudillismo, ¿no? Esta construcción que hace el machismo sobre los hombres. También para nosotras estar en la calle por más de 30 días, que fue resistir en la masacre del gas, fue saber lo lindo que es estar fuera de la casa, aunque sea estar frente a las balas. Porque en la casa no tienes tiempo ni para sentarse, lavas, cocinas, crías, ¿no? Fue lindo saber sentir a los compañeros afuera tirando piedras, gritando contra el imperialismo y no gritándote a vos en la casa. El mismo compañero de izquierda, anarquista, socialista, indianista, aymara, hermano de comunidad, que en la calle es otro y en la casa es otro. En la calle lucha contra el patrón y en la casa quiere ser el patrón. Entonces para nosotros la masacre del gas nos enseñó que no queremos patrones ni en la calle, ni en la casa, ni en la cama. Es muy fuerte escucharte, ¿no? En la calle lucha contra el patrón, pero en la casa quiere ser el patrón. Es un proceso que la izquierda está todo el tiempo reaprendiendo, ¿no? A la izquierda hablo de los varones de izquierda. Sí, hablan mucho los compañeros, sobre todo aquí en la Argentina, de estar en un proceso de deconstrucción, ¿no? Mira, nosotros en Bolivia tenemos 16 años de la masacre del gas. Nosotras ya les hemos dicho, compañeros, no necesitamos su deconstrucción, han pasado 16 años, necesitamos su destrucción. O sea, destruyan eso y construyanse otra vez, porque no pasa nada con la deconstrucción, ¿no? O sea, siguen reciclando su machismo, además lo justifican ahora con muchos elementos más, incluso el patriarcado del feminismo mismo, o sea, se asumen los compañeros como una construcción del patriarcado, entonces, ¿no? Entonces, no, una cosa es autocriticarse y otra cosa es justificarse. Las luchas son mucho más difíciles si seguimos aguantando los errores machistas de los compañeros y eso también tiene que ver con el Evo, por ejemplo, ¿no? El Evo ha tenido una gran crítica por su machismo que no solo pasa por los chistes, sino en términos de política pública, por no haber puesto toda la voluntad política en acabar con los feminicidios, en acabar con las violaciones, en hacer justicia. Ya no puede acabar porque él no es el que mata, pero que haya justicia. Y que la justicia sea pues pedagógica, que los tipos sepan que no te pueden asesinar, descuartizar, violar o emparar y quedar impunes. ¿Eso es una materia pendiente o es que no han avanzado en eso? O sea, se avanzó muy poco.
¿Cómo lo definís? Se ha logrado una ley que es maravillosa, que hemos estado las organizaciones en la discusión de la ley, una ley que tiene una visión estructural, política. El presupuesto ha sido insuficiente y la voluntad política ha sido nula ya en los estados subnacionales, digamos, no en los municipios, en las gobernaciones. Pero desde el gobierno central, digamos, no ha habido una voluntad de levo que diga esta es una prioridad del estado y me encargo yo mensualmente de evaluar qué está pasando con la justicia, digamos, ¿no? Eso esperábamos de nuestro compañero, porque él es nuestro compañero, nosotros lo conocemos de la calle, de las luchas, ¿no? Y eso esperamos de un compañero, que se comprometa en que no maten a nuestras hijas, porque no son, otra vez no son las hijas de las mujeres ricas las que mueren, son nuestras hijas las que están en riesgo de ser violadas, en riesgo de ser asesinadas. Hace 2 meses se ha hecho una comisión mixta de investigación del feminicidio, pero han pasado 16 años del proceso de cambio y hace 2 meses sí se está haciendo un trabajo ahora de urgencia, digamos, ¿no? Pero nosotras manejas estadística, es como en Argentina, un nivel así muy alto de cada 28 horas. Mira, hasta ahora que estamos en octubre, casi finales de octubre, hay 96 feminicidios. Eso significa que es cada más o menos 26 horas, digamos, ¿no? Pero nosotras somos 11 millones, ustedes son mucho más, ¿no? Entonces es para la cantidad poblacional es terrible, ¿no? El 2013 teníamos 20 feminicidios, el 2018 hemos cerrado con 105. ¿Qué ha pasado en esos años, ¿no? La impunidad, para nosotras se ha profundizado la impunidad, no tenemos sentencias. Tenemos 700 feminicidios en los últimos 6 años y no tenemos sentencia. Los tipos no están condenados, están libres. Entonces los tipos aprenden pues que pueden matar nomás, los hombres aprenden que pueden matar y listo, quedan impunes. Se maravilla con el nivel de avance que tiene, bueno, el hecho ya de nombrarse plurinacional, reconocer a los pueblos originarios o el tema de nombrar a la madre tierra como un sujeto jurídico, aparte obviamente de la construcción antiimperialista tan fundamental hoy en el continente, y después ve estos espacios completamente vacíos, ¿no? o librados al azar, como habitaciones en las cuales la revolución no entra y se sigue acumulando basura. En el tema del aborto, bueno, ha sido una discusión grande también, y mismo con el Evo, ¿no? Para nosotros es importante que el 2014 le ha dicho, yo estoy en contra del aborto, pero como soy hombre, es un problema de las mujeres, que es lo mínimo que podía decir. Pero desde el 2014 que logramos tener una sentencia constitucional que dice que es posible la interrupción legal en casos de violación sin sentencia, o sea, sin que el juez diga nada, sola denuncia, no hemos logrado avanzar en mayores causales ni en la despenalización. El 2018 se ha planteado 4 causales más, que las estudiantes puedan tener una interrupción para que terminen sus estudios, porque nuestros huevos no terminan porque ni el colegio, porque se embarazan, ¿no? Se ha planteado la causal económica, porque las que mueren abortando son las empobrecidas y la cantidad de hijos, ¿no? Si tienes, hay mucho embarazo adolescente, decir. Hay mucho embarazo adolescente, como en toda la región, como en la Argentina, ¿no? Entonces esas 3 causales no se han aprobado, y mucho menos la despenalización. Hay un crecimiento grande de las iglesias en Bolivia, de la iglesia evangélica, de las distintas iglesias y entonces de un pensamiento conservador con el cual el Estado en muchos casos ha hecho acuerdos, ¿no? Ha hecho acuerdos en términos de, bueno, son del MAS incluso algunas iglesias, ¿no? Entonces el cuerpo de las mujeres es siempre esta habitación donde nadie quiere entrar, nadie quiere hacerse cargo, los estados no quieren hacerse cargo, el cuerpo de las mujeres sirve para transar un poco, para negociar, bueno, no vamos a despenalizar el aborto, pero vamos a hacer acuerdos con los empresarios, digamos, y no son cosas que estén divididas, ¿no? Si todo el mundo puede decidir sobre nuestros cuerpos, entonces todo el mundo puede discutir sobre el territorio, todo el mundo puede discutir y dejar que los empresarios exploten, sean extractivistas, destrocen la tierra, ¿cómo destrozan nuestro cuerpo? Entonces no son cosas divididas, pero esa comprensión, digamos, de las revoluciones no está todavía en quienes están a la cabeza de las revoluciones. No, y pareciera que incluso tiene que ver con, a una lectura así muy traída de los pelos, pero con el tema de la radicalidad, porque uno cuando ve una revolución, por ahí más en el sentido clásico o histórico, tema del aborto se sanciona en cuestión de horas, ¿verdad? Y pareciera que en los procesos que uno obviamente acompaña y se embandera en ellos, como en el caso propio de Venezuela, tarda un montón eso, ¿no? Que está toda esa carga que uno no puede negar del machismo en la construcción, incluso en el Caribe, toda esta cuestión de
de la propiedad del cuerpo de las mujeres, ¿no? Y estas construcciones así heredadas casi del colonialismo español, y ve estos rebotes en procesos muy emancipadores, pero que en este tema, ¿no? O estos acuerdos, que incluso, bueno, en Brasil también, los acuerdos con los sectores de las iglesias evangélicas también negocian en eso, te permiten un margen de gobernabilidad muy importante, pero después tenés que pagar ese costo. A costa, ¿no?, de nuestros cuerpos, o sea, un margen de gobernabilidad a costa de nuestros cuerpos. Pero también está del otro lado que las revoluciones no las hacen los estados. Nosotros tenemos un graffiti que es solo las organizaciones hacen revoluciones, ¿no? El estado puede darte algunas condiciones y esperábamos que en este tiempo nos dé unas condiciones para hacer la revolución, las transformaciones, digamos, ¿no? Entonces tampoco se hace esto porque las organizaciones generan una dependencia, las personas con el Estado, porque los compañeros, por ejemplo, podrían hacerse responsables de su eyaculación y eso hubiera sido más revolucionario. Tendríamos menos embarazos no deseados y entonces la pelea por el aborto seguro que sería distinta, ¿no? Por la despenalización del aborto. Pero los compañeros asumen que es nuestra pelea, hasta ponen su cuota para el pañuelo verde y listo, siguen eyaculando, no se hacen cargo de que no ponerse un condón. Es un ejercicio de poder. Porque es bueno, yo puedo hacer lo que quiero y después el problema es para vos, ¿no? Y ahí están las socorristas, vos lo resuelves, ¿no? Entonces, y estamos hablando de compañeros revolucionarios, no estamos hablando del vecino que digamos que supuestamente no tiene información, sino de los compañeros dentro del proceso de cambio. O sea, la discusión sobre la interrupción del embarazo o la despenalización debía ser de los compañeros también y no lo ha sido. ¿Hacemos un corte rápido? Vamos rápidamente un corte y seguimos con más Cartago. Frente al ajuste de los gobiernos, para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender, por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica, para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital. En las aulas y en las calles. Nuestros lugares de lucha. Defendemos los derechos de la docencia universitaria. Sostenemos que no hay problemas particulares que se resuelvan individualmente. Pensamos que la mejor forma de resolución de los conflictos es la lucha colectiva, porque logramos beneficios para todos y todas nuestras afiliadas. Porque somos un gremio con una conducción femenina que además participa y convoca en diversas actividades organizadas en defensa de los derechos de las mujeres. Porque confluimos con otros gremios y sectores de nuestra universidad y la sociedad en numerosas actividades y formas de acción colectiva. Porque somos el gremio de la docencia universitaria nacional del Comahue. ADUNC.